Soy David Espitia. Soy William Rodríguez. Y en esta oportunidad les hablaremos sobre los saltos ornamentales, o más conocidos como los clavados olímpicos. ¡Arranquemos! Entonces, iniciando con nuestra primera parte de esta exposición, es la parte histórica acerca de este deporte. Así que nos remontamos a la prehistoria, donde tenemos algunos registros sobre que los hombres, ya fuera por necesidad o por diversión, tenían la costumbre de saltar al agua, ya fuera desde una roca, un peñasco o un tronco, cualquier superficie que estuviera alta. Esto más o menos sucede en la antigua Grecia, cuando se realizaban posiblemente las primeras competencias que se tienen registradas de esa época, y esto lo hacían saltando al mar. Era lo más común, saltar hacia el mar desde estas superficies altas en las islas de Eólicas o en las costas de Peloponeso. Ahora, el origen de este deporte ya se remonta al siglo XVII, cuando iniciaron gimnastas, tanto alemanes como suecos, a realizar diferentes acrobacias saltando al agua. ¿Esto con qué fin? Pues con el fin de no lastimarse, ya que sabemos que pues el suelo es una superficie rígida donde estamos más propensos a tener una lesión. Entonces, a finales del siglo XIX, se reconoce como tal este deporte cuando la Asociación Amateur de Natación reconoce esto como una competencia de salto. Esto sucedió en Gran Bretaña en el año de 1883. Y bueno, hay tres fechas importantes a tener en cuenta respecto a la evolución de este deporte de los clavados o los saltos ornamentales. La primera fecha es en el año de 1904, cuando fueron incluidos como oficiales en las Olimpiadas de San Luis la categoría masculina. Ahora, la segunda fecha es cuando se incorporó la categoría femenina, esto en el año de 1912, en los Juegos Olímpicos de Estocolmo. Y la tercera y última son los Juegos Olímpicos de Sídney, en el año 2000, cuando se introdujo una nueva categoría, tanto para hombres como para mujeres, que conocemos como los saltos sincronizados. Y bueno, ya en la actualidad, las diversas competencias que se realizan en torno a los clavados se rigen bajo las normas de la Federación Internacional de Natación, o en sus siglas más conocida como la FINA. Ahora bien, dando una pequeña introducción de los saltos ornamentales o clavados, pues es un deporte que consiste en saltar al agua, básicamente. Esto desde una plataforma o desde un trampolín, realizando una serie de figuras en el aire antes de entrar en contacto con el agua. En los Juegos Olímpicos y los Panamericanos también hay tres competencias de clavados. La primera es desde la plataforma, que está a una altura de 10 metros, y las otras dos se hacen desde el trampolín, una a 3 metros y otra a 1 metro de distancia. Esta última no es tan conocida, sin embargo, es parte de las competencias. Y bueno, estas competencias se pueden realizar de manera individual o de aparejas, tanto en masculino como en femenino. Listo, ahora hablando acerca de la fosa de los clavados, esta tiene una distancia de 25 metros por cada uno de sus lados, y como mínimo debe tener 5 metros de profundidad. Además de esto, el agua debe estar en una temperatura de entre los 28 y los 30 grados centígrados aproximadamente. Ahora, tanto el trampolín como la plataforma deben adentrarse 1.5 metros sobre el agua desde el borde de la alberca. Ahora bien, hablando un poco acerca de la plataforma, esta es plana y es rígida. Esta es la que tiene una altura de 10 metros pues de distancia hacia el agua, y tiene 6 metros de largo por 2 metros de ancho. Pero para el caso de los saltos sincronizados tiene una anchura de 3 metros. Ahora hablando acerca del trampolín, este está hecho de una aleación de aluminio que le permite ser flexible, y el trampolín además de esto tiene una medida de 4.8 metros de largo por 50 centímetros de ancho. Además, el trampolín se sitúa en paralelo a 3 metros del agua o 1 metro del agua,
dependiendo pues la competencia que se esté realizando. Ahora, tanto el trampolín como la plataforma están recubiertos de un material antideslizante para evitar accidentes durante la ejecución del salto. En el punto medio del trampolín hay algo que se conoce como el fulcro, que esto lo que hace es permitir aumentar o disminuir la flexibilidad del trampolín. Y pues esto también va a afectar en si aumenta o disminuye la altura que logra alcanzar el deportista durante el salto. Ahora bien, vamos a hablar sobre las posiciones que tenemos en este deporte. Las posiciones A, B, C y D. En la A, el cuerpo debe estar en una posición completamente extendida y de forma vertical cuando vayas a entrar al agua. La posición B, conocida como escuadra o carpado, es donde debes tener las piernas en extensión y debes tener una flexión en la cadera, buscando como tocar tus rodillas con tu frente. ¿Listo? En la posición C, o conocida como bola, debes tener flexionadas las rodillas, flexionada la cadera y como agarrar o sostener tus piernas entre tus brazos. Y la última posición, la D, es la libre, que esta es la que se utiliza más que todo para los saltos de tirabuzón, para hacer los tornillos durante el salto. Listo, ahora les hablaré sobre los diferentes grupos que tenemos dentro de los clavados. En total son 6 grupos. El grupo número 1 se llama hacia adelante. En este, el clavadista se para de frente a la alberca y genera la rotación del salto hacia adelante. Ahora, el grupo número 2 se conoce como hacia atrás. En este, el clavadista se para de espaldas a la alberca y la rotación debe ser hacia atrás, en esta misma dirección. Ahora, el grupo número 3 se llama inverso. En este, el clavadista se para de frente a la alberca, pero la rotación la hace hacia la plataforma o el trampolín, o sea, girando hacia su espalda. El grupo número 4, o hacia adentro, en esta el clavadista se para dándole la espalda a la alberca y la rotación la debe hacer hacia adelante. Estos son los primeros 4 grupos. En estos 2 últimos grupos se utilizan los saltos o los grupos previamente mencionados, pero con una adición. El grupo número 5 se conoce como el grupo de tirabuzón. En este se debe hacer un salto donde tú hagas un tornillo, o sea, girar sobre el propio eje y utilizar cualquiera de los grupos anteriores, bien sea hacia adelante, hacia atrás, inverso o hacia adentro. Y el grupo número 6 y último se conoce como parado de manos. En este solo se puede hacer desde plataforma. Y se inicia en una posición parado de manos y se efectúa el salto utilizando cualquiera de los grupos anteriores, bien sea hacia adelante, hacia atrás, inverso o hacia adentro. Continuando con este tema, para los eventos individuales se inicia con una ronda eliminatoria donde todos los participantes realizan una ronda de clavados, donde los 18 mejores pasan a la semifinal y si hay empate en el lugar 18 pasan todos los empatados a la semifinal. Después, la siguiente fase es la semifinal. Los semifinalistas realizan una ronda de clavados, los mejores 12 pasan a la final y si hay empate en el lugar 12 todos los empatados pasan a la final. Y ya como último sería la final. En la ronda final los clavadistas empiezan en orden inverso a como quedaron colocados en la semifinal y de esta manera se eligen los 3 mejores puestos, oro, plata y bronce. Continuando con los clavados sincronizados, en todas las competencias de clavados sincronizados solamente hay eliminatorias y después se continúa con la final, no hay más fases. Las mujeres ejecutan 5 clavados de al menos 4 grupos mencionados anteriormente. Los hombres realizan 6 clavados de al menos 4 grupos. Y un grupo no puede ser usado más de 2 veces. En la ronda no se vale repetir el mismo clavado. Continuamos con una parte muy importante de los clavados. Los jueces.
Para juzgar y calificar cada clavado están los jueces en las competencias olímpicas individuales, los jueces son 7 y los clavados sincronizados son 9. Si se puede, en las finales no habrá jueces de la misma nacionalidad de los competidores. Los jueces se fijan en los siguientes aspectos para dar su calificación así del clavado. En primer lugar tenemos la aproximación, que es la posición de salida de los clavadistas. Esta debe ser completamente con el cuerpo recto, la cabeza erguida y los brazos extendidos en cualquier posición. En segundo lugar tenemos el impulso o el despegue. La salida del clavado debe ser controlada, equilibrada y potente. En los saltos del trampolín se califican también la caminata e impulso sobre el trampolín. De terceras se califica la elevación, que se considera la altura que el clavadista alcanza. Mientras mayor sea la altura, más se incrementa la efectividad y la suavidad de los movimientos. En cuarto lugar tenemos la ejecución, donde se evalúa el clavado en sí mismo, es decir, la posición, los giros, la técnica y todos los componentes de ese clavado. Y por último tenemos la entrada en el agua, que es en vertical en todos los casos, con el cuerpo estirado, los pies juntos, los pies en punta y los brazos deben ir extendidos sobre la cabeza con las manos unidas. Es importante que el clavadista salpique lo menos posible en su entrada al agua. Añadiendo a lo dicho anteriormente, al menos 24 horas antes de la competencia, los clavistas deben entregar 4 copias de los clavados que van a realizar y el orden en el que lo harán. Además de esto, si el día de la competencia se realiza un clavado que no está en la lista, el clavadista tiene una calificación de 0. Si realiza algún clavado en alguna posición que no es la anunciada, solamente puede recibir 2 puntos por juez. Un clavadista recibe un 0 si dura más de un minuto en su ejecución. Si se salta del trampolín con un solo pie, también es 0 en la calificación. Y en ningún caso podrá repetirse el mismo clavado en una ronda. Hay que saber que el clavado es considerado un deporte de colisión debido al impacto con el agua al entrar. Un clavadista que ingresa al agua desde una plataforma de 10 metros y viaja a 40 millas por hora, estas fuerzas son suficientes para quebrar huesos y dislocar articulación. Las lesiones también pueden ocurrir en el entrenamiento en tierra seca. Este tipo de entrenamiento generalmente incluye el levantamiento de pesas y el uso de bandas de observación, trampolines y plataformas. Aunque las lesiones ocurren en los clavados de competencia, los clavados sin supervisión o recreativos están asociados con un riesgo mucho mayor de lesiones graves o incluso la muerte. La siguiente es la información de American Academy of Pediatrics sobre cómo prevenir lesiones por clavados. Además, incluye información general de las lesiones comunes de los clavados. Las lesiones más comunes son las lesiones de hombro, cuello, codo, muñeca, mano o dolor de espalda baja. Para prevenir este tipo de lesiones te recomendamos lo siguiente. Los nadadores deben atender a las reglas de las piscinas en todo momento, incluso nunca nadar solo. La piscina debe estar bajo supervisión, nunca correr en las áreas húmedas o plataformas de la piscina. Los raspones, contusiones, moretones ocurren comúnmente en caídas por descuidos. No realice clavados en agua poco honda o en ninguna agua donde no se conoce la profundidad. Los nadadores deben saber qué profundidad tiene la piscina. Evite realizar clavados en piscina en menos de 3 pies de profundidad. Esto ayuda a evitar lesiones graves en la cabeza o el cuello. Pasando un poco por el equipo y la indumentaria, debe incluir gorro de natación y protección solar cuando se está en exterior. El plan de emergencia. Los equipos deben desarrollar y poner en práctica un plan de emergencia para que los miembros del equipo conozcan sus funciones y situaciones de emergencia dentro o fuera del agua. El plan incluirá información de primeros auxilios y de los contactos de emergencia. Todos los miembros del equipo deben recibir una copia escrita cada temporada. Los padres también deben estar familiarizados con el plan y revisarlo con sus hijos. Otros problemas médicos. Los clavadistas están en riesgo de una variedad de problemas médicos que también incluyen oído del nadador y sinusitis, debido a demasiada agua en el oído, tímpanos reventados debido al impacto en el agua y cambios intensos de presión, cortes, raspones, moretones, fracturas y lesiones faciales y de la cabeza al golpear la tabla.
quemadura de sol o salpullido debido al sol. Para evitar este tipo de accidentes, lo mejor es tener este plan de seguridad y prevención muy presente. Y así concluimos con este tema. Muchas gracias.